Muy buenos días, iglesia. Vamos a adorar a Dios en esta mañana con todo el corazón. Él es bueno, Él es digno. Vamos a hacerlo con todo nuestro ser. Amén. Gracias por tu río que nos sana, que nos cambia. Dígale a Él. Existe un río donde fluye el bien. Es una fuente que sana el dolor. Un mar profundo que quita el temor. Está creciendo, creciendo. Una corriente en mi interior que se desborda del corazón de Dios. Agua del cielo está cayendo aquí. Está creciendo, creciendo. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida en tu río. ¡Oh! ¡Oh, sí! Del corazón de Dios, agua del cielo, está cayendo aquí, está creciendo, creciendo. Y está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Y está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Tenemos vida en tu río. 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 La vida de Dios fluye en nuestras vidas. Su poder, su amor nos están cambiando hoy mientras te alabamos. Prisiones se abren hoy, cautivos libres son. Fluye en mí, fluye en mí, fluye tu vida en mí. Nada me detendrá, con gozo cantaré. Vida fluye en nosotros esta mañana, Dios. Tu espíritu rebosa dentro de nuestro ser. Dígale. Tenemos vida en tu río. 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 Vivo al amparo del Altísimo.
altísimo. Bajo su sombra encuentro descanso. Vivo seguro, dígale fuerte. Vivo seguro, solamente en él. Él es mi refugio y mi Dios. Bajo sus alas estoy seguro. Presencia es mi refugio, Jesús. Oh, oh, aleluya. Ya vamos, Señor. Los padres no nos van a tocar, rey. Ya oramos, Señor. Los males no me tocarán. Siento caer, yo me
gracia eterna. Tú jamás me has dejado y el pecado me alejaba. Tu amor me alcanzó. Levante su voz, dígale esto. Y en las pruebas no me abandonas, no me dejas, no me ayudas, me ayudas. Y cuando siento caer, yo sé esto, yo me aferro a ti. Yo me aferro a ti. Y en las pruebas no me abandonas, no me dejas, no me ayudas, me ayudas. Y cuando siento caer, fuerte, yo me aferro a ti. Nosotros todo el tiempo, Señor, gracias. Te adoramos en este día. Te adoramos a ti, Jesús. Tú has sido bueno. Tú has sido fiel, Señor. Gracias. Bienvenido, Señor. Te adoramos. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Por mí, tú vives en mí.
tú mi fuente de paz. Aleluya. Ahí donde está iglesia, levante sus manos, donde quiera que esté, y dígale: Señor, te necesito. Tú eres quien cuida de mí. Tú eres mi fuente de paz. Y tú eres quien nos hace más que vencedores. Iglesia, por su sangre, por lo que Él hizo por nosotros, somos más que vencedores. Levante sus manos, mire al cielo, de donde viene nuestro socorro. Te adoramos. Fue muy difícil verlo, y mucho más aún creerlo, que me escogiste a mí, me hiciste un vencedor. Y aún siendo imperfecto, me das lo que no merezco. Tomas lo roto en mí, lo restauras en gloria. Yo digo, eres el vencedor, gigante escalante de ti. Has vencido mis batallas, Señor. He vencido por aquel que es el gran vencedor. Ahora yo lo recibo, es claro y puedo verlo. No más incredulidad, iglesia, levante sus manos. Nosotros somos lo que nuestro Padre dice que somos, y por eso hoy levantamos nuestras voces y proclamamos que milagros sucederán. Vamos. Sé que al levantar mi voz, cada muro caerá. Tengo seré, soy
quien dices que soy. Y en confianza me acerco a ti. Me has sentado en un lugar celestial y he vencido. Soy más que vencedor. Me has sentado en un lugar celestial y he vencido. Por aquel que es el gran vencedor. Este es nuestro año, iglesia. El año de esperanza, el año de victoria. Y lo creemos, lo creemos. Y por lo que creemos lo proclamamos. Un año de victoria. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a él. Vamos. Muy buenas noches, querida iglesia, queridos amigos que se han conectado en este tiempo para adorar a Dios, para estar en su presencia, para conocerle más íntimamente. Quiero decirle que ese es el propósito de nuestra vida, conocer a nuestro Dios. Y una de las cosas más importantes que podemos hacer para conocerle es adorarle, es rendirnos delante de Él. Por eso estamos muy agradecidos de que usted, cada vez que se conecta o cada vez que ve el video, no adelanta la alabanza hasta la prédica, sino que tiene ese tiempo para estar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, y dejar que su espíritu se conecte con el Señor y usted pueda tener un corazón abierto para escuchar lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. En este momento vamos a entregar, a dar nuestra adoración al Señor de otra forma diferente, que es a través de nuestro dar, de nuestra generosidad, de dar nuestro diezmo, de dar nuestra ofrenda. Quiero animarle en esta noche que seamos generosos, que sembremos, porque el Señor es un Dios de principios. Cuando Dios creó el universo, Dios estableció principios, y uno de esos principios que nunca pasa de moda, que nunca van a terminar mientras haya exista un planeta Tierra, dice la palabra de Dios, que va a existir la siembra y la cosecha. Y nosotros sabemos que cuando sembramos, que cuando damos, que cuando somos generosos para la obra de Dios, para los propósitos de Dios, para la agenda de Dios, Dios siempre va a seguir siendo generoso con nosotros. Entonces, ¿por qué no cierra sus ojos y en este momento dispone su corazón? No nada más cierre sus ojos, pero disponga su corazón en este momento para ser generoso, para dar una buena semilla, una buena ofrenda, un buen diezmo a través de nuestros canales de electrónicos. Y también puede hacerlo aquí presencialmente los días domingos. Vamos a estar este domingo aquí a las 8 y a las 11, y sabemos que va a ser un tiempo que usted va a disfrutar mucho en la presencia de Dios. Prepare su diezmo, prepare su ofrenda y crea que Dios va a responder. Dios es un Dios de milagros, es un Dios sobrenatural, y Dios nos dice que le probemos, que le probemos, a ver si es que no, Él no va a abrir las ventanas de los cielos. El diezmo es algo que nosotros podemos usar para realmente darnos cuenta de que Dios responde nuestras oraciones, de que Dios es fiel a su palabra y a su promesa. Si usted es un dador, si usted tiene necesidades o hay cosas que usted necesita en su familia, créale a Dios, póngale a prueba. Él mismo ha dicho: ponme a prueba, póngale a prueba y siembre con fe, y usted va a ver una cosecha en su vida, no lo dude. Señor, en esta noche queremos acercarnos a ti con gratitud, acercarnos a ti, Señor Padre, sabiendo que eres un Padre bueno, que eres generoso, y todas las cosas buenas que hay en nuestra vida, Señor, es porque tu mano, Señor, ha sido generosa con nosotros, Señor. Tú has extendido, Señor, tu mano, tu generosidad, Padre, para cubrirnos, Señor Padre. Nos das cada día el pan, Señor, que necesitamos para alimentarnos, no solo el físico, pero también el espiritual. Nos das el ánimo, nos das tu palabra, nos das la guía, nos das todo lo que necesitamos para estar fuertes interiormente y físicamente, Señor Padre, para hacer tu voluntad.
En esta noche queremos adorarte, agradecerte, queremos sembrar, Señor, en esta tierra, Señor, en la iglesia que tú nos has dado, Señor, en esta iglesia local que se llama Comunidad de Fe aquí en Quito, Ecuador, Señor. Queremos ser, Señor, parte de lo que tú estás haciendo, Señor, en el reino, Señor, a través de Comunidad de Fe, y queremos sembrar para que, Señor, la iglesia siga extendiéndose, siga teniendo más influencia, siga alcanzando, Señor Padre, más terreno, más gente para tu reino, Señor. Este país, esta ciudad necesita tanto de ti, hay tanta oscuridad. Nosotros queremos que la luz de esta iglesia siga brillando, Señor, y parte muy importante de eso, Señor, es nuestro dar, Señor. Y hoy oramos en el nombre de Jesús, Padre, que tú multipliques, Señor Padre, la cosecha, y así también multipliques, Señor Padre, la obra de tus manos, Señor Padre, a través de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar con generosidad, con corazón alegre. Amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. ¿Cómo quiere Dios que se vea mi vida? Esta es una pregunta que últimamente me he estado haciendo. Es una pregunta que ha estado dando vueltas en mi mente, porque creo que tenemos que tener claro, tenemos que tener una visión clara de cómo Dios quiere que nuestras vidas se vean. Tenemos que tener metas. Mi oración últimamente, en estos últimos tal vez mes y medio, ha sido: Señor, cámbiame. Quiero parecerme más a ti, quiero parecerme más a Jesús. Y créanme, no es fácil, no es un cambio que viene de la noche a la mañana, no son cosas que uno cambia de la noche al día, es un proceso. Pero yo tengo que saber a dónde me quiere llevar el Señor, cómo quiere Él que yo sea, a quién quiere Él que yo me parezca. Y Proverbios 29:18 nos dice que donde no hay visión o donde no hay una meta clara, la gente o el pueblo se desenfrena, se pierde, se extravía, no está enfocado. Yo no sé si usted durante la pandemia tuvo días, mientras esos días y meses, semanas y meses que estuvimos encerrados en casa, y tal vez había más tiempo en las manos que lo normal, y a veces el estar inactivo o estar con mucho tiempo de ocio, muchas veces nos ha afectado, a mí personalmente me afectó un par de veces, y sentía mi vida no tiene propósito, ¿para qué estoy aquí? Y me daba cuenta, todo esto me llevó a darme cuenta que cuando uno no tiene propósito, no tiene una meta, algo hacia dónde dirigirnos, algo en qué trabajar, algo en qué estar constantemente tratando de mejorar, es algo que empieza a pesar sobre nuestra alma y empieza a atrofiar nuestros músculos espirituales y nuestros músculos del alma, y el enemigo se aprovecha de esto para traer mucha opresión, mucha depresión, mucha tristeza, este sentimiento de falta de propósito. Y yo creo que es importante, así como tenemos metas en muchas áreas de nuestra vida, una de las metas más importantes que creo que Dios nos está hablando, me ha estado hablando a mí, es cómo quiere Dios que yo sea. No tiene que ver con alcanzar posesiones o logros. Muchos de nosotros tenemos metas de cosas que queremos tener. Algunos quieren tener una casa propia, está perfecto. Algunos quieren tener un auto propio, está muy bien. Unos quieren tener moto, otros quieren tener, qué sé yo, tantas cosas materiales que podemos tener, metas de tener. Y no es que esté mal, pero esas no son las metas más importantes. Otros pueden tener metas de estudios,
de alcanzar títulos, de alcanzar lugares, de alcanzar posiciones, de alcanzar cierto trabajo. Y todo eso está bien, pero no es la meta más importante de nuestras vidas. El apóstol Pablo describe nuestra vida, nuestro camino, nuestro paso por esta vida como una carrera. Cuando él estaba cerca de morir, y él sabía que estaba cerca de morir, le escribe a Timoteo y le dice: he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces él sabía, él tenía esta convicción en su alma, en su espíritu, de que él había hecho lo que Dios le había mandado a hacer. Él era esa clase de persona, él sabía que él había alcanzado un lugar en su vida donde nada le podía sacudir. Él tenía paz. Él tenía paz aún en el momento de saber que iba a pasar de esta vida a estar con Jesús en el paraíso. Él sabía, él tenía paz. Entonces, él aprendió un secreto. Y esto podemos ver en un versículo que él escribe más después. Pero bueno, después más adelante se los voy a mencionar. Pero antes de eso quiero decirles que como personas, como hombres tenemos todos, como les decía, muchas metas materiales, muchas metas que en realidad son cosas temporales, metas que tienen que ver con nuestro propio bienestar, metas que tienen que ver con nuestra comodidad. Y aunque estas metas son buenas, como les decía hace un momento, no son las más importantes, ¿verdad? Nuestras metas más importantes no tienen mucho que ver con lo que queremos tener, no tienen mucho que ver con lo que queremos alcanzar. Tienen más que ver con las cosas que nosotros necesitamos ser, en quién necesitamos convertirnos. Esa es la meta más importante. Y la palabra de Dios nos da mucha claridad a este respecto, en este sentido. Sabemos que Dios, cuando nos salva, cuando nos perdona, cuando nos rescata de un camino que nos estaba llevando lejos de Él, Él nos salva y nos perdona tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestro carácter, con nuestro mal carácter. Nos salva con todo el relajo que tenemos muchas veces alrededor de nuestras vidas o en nuestras mentes, con todas las ideas equivocadas. Así nos ama, así nos perdona, así nos trae Dios a su casa. Él no está esperando que seamos perfectos, no está esperando que seamos, entre comillas, buenos para salvarnos, para recogernos de ese camino que nos estaba llevando lejos de Él. Él nos lleva, Él nos trae a su reino por gracia, no importa nuestra condición. Pero de ahí en adelante, Dios comienza un proceso. Dios nos discipula, usa a personas para discipularnos. ¿Qué es discipularnos? Discipularnos es básicamente aprender de Jesús, nos lleva a aprender de Jesús. Y es un camino en el que nos vamos a encontrar por el resto de nuestras vidas. Y no quiere decir solamente aprender intelectualmente a saber quién es Jesús. Porque podemos leer muchos libros, podemos leer nuestra Biblia, podemos saber muchos datos, podemos conocer lo que Jesús dijo de memoria. Pero más que eso, el discipulado consiste en que nosotros, nuestro corazón se ha cambiado, nuestras vidas se han cambiado, nuestra forma de pensar se ha cambiado y nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesús. Y usted dice: pero eso es imposible, ¿cómo yo voy a parecerme a Jesús si Él es Dios? ¿Sabe? Es verdad, nunca vamos a ser perfectos mientras estemos en esta vida. Un día, cuando el cielo y la tierra sean uno otra vez, ese día vamos a poder ser como Él originalmente nos creó. Vamos a ser perfectos delante de Él. Pero hasta que eso suceda, hasta que eso llegue, estamos en un camino y necesitamos tener esta meta de ser más parecidos
a Jesús. Esto es lo que más le interesa a Dios. ¿De qué sirve llegar a tener, mire, títulos? ¿De qué sirve tener estudios y posgrados y masterados? Y no digo que sean malos, pero ¿de qué sirve tener todos estos conocimientos, estas habilidades, todas estas experiencias? Hay mucha gente que vive para tener experiencias, para viajar, para tirarse en el paracaídas, para, qué sé yo, para bucear, para subir el Everest, para conocer el Titanic. Hay gente que vive por tener experiencias. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirven nuestros logros, nuestras posesiones, si somos a la final personas que no sabemos amar, que no sabemos tratar bien a la gente? Si somos personas que tenemos un mal carácter, donde nadie en realidad nos quiere tener cerca, donde nadie nos soporta por poco y nos ven venir y se esconden porque no somos gente tal vez amable o afable o gente que uno quiere pasar tiempo. Tal vez somos gente que está llena de qué sirve ser, todos estos logros que acabo de mencionar, si somos gentes que tenemos un corazón lleno de orgullo, que no tenemos empatía, que tenemos juicio, siempre estamos juzgando a la gente, siempre estamos criticando a los demás. Gente que es pesimista, tal vez siempre estamos pensando en el punto negro en medio de la pared blanca, siempre vemos lo negativo, siempre vemos lo peor de cada situación. Y después de pasar tiempo con este tipo de gente, la gente que pasa con la gente negativa sale cargada, sale sintiéndose mal de sí misma. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todas las cosas que podemos alcanzar si somos esta clase de personas? Y algo me dice que la meta más grande que Dios puede tener, a Él no le importa tanto que alcancemos, qué logros materiales, qué logros intelectuales alcancemos. Lo que a Él, lo que a nuestro Dios, lo que a nuestro Padre más le interesa es que, como le dije, lleguemos a ser más como Jesús. Que Dios nos pueda usar para ser una verdadera bendición para cada persona con la que entramos en contacto. Que la gente, después de estar con nosotros, se sienta bien, se sienta en paz. Que escuche de nosotros palabras de ánimo, palabras de fe. Qué bendición ser esta clase de persona. Qué bendición ser de bendición para alguien más. Yo creo que esto es lo que el Señor quiere. Ponga por un momento su mente en Jesús. Jesús, cuando estuvo esos 33 años aquí en la tierra, Él sabía a qué había venido. Sabía que había venido a salvar al mundo de sus pecados, pero que lo iba a tener que hacer a través de una cruz, de una muerte realmente terrible. Y cuando Él ministraba a la gente, cuando Él estaba con la gente o hablando a la gente o sanando a la gente, yo estoy seguro que la gente venía a Él y era atraída, los niños eran atraídos a Jesús porque Él siempre tenía paz, porque Él tenía una sonrisa, porque Él tenía gozo. Y aunque venía la peor muerte, Él no demostraba depresión o negativismo, o no se sentía, es una carga pesada porque voy a morir. No, por el contrario, la palabra de Dios dice que por el gozo puesto delante de Él, Él soportó la cruz. Porque Él veía detrás de la cruz qué iba a suceder. Entonces eso me llama mucho la atención, pensar que Jesús, mientras caminaba, mientras estaba con las multitudes, Él sabía que había una cruz, había una sombra de muerte sobre su vida, pero Él no dejaba que esa sombra de muerte
le robe el gozo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros tenemos cosas que a veces no queremos enfrentar? Hay situaciones a las que no queremos ni siquiera pensar. Tal vez es una entrevista de trabajo, tal vez es hablar con un jefe, tal vez es enfrentar una situación difícil en su vida, algo que tal vez le cuesta mucho a usted y que no puede ni un momento quitar de su mente y que le preocupa y que es como una nube negra que constantemente está sobre usted diciendo yo no quiero enfrentar, no quiero que llegue ese día donde tengo que hablar con esa persona, no quiero que llegue ese día donde tengo que ir a ese juzgado a hablar de esta situación, de mis hijos, de mi esposa, de mi divorcio, qué sé yo. Tantas cosas que pueden traer esta carga y este peso. Y vivimos tristes, vivimos deprimidos, vivimos hablando palabras negativas y no somos lo que Dios quiere que seamos. Y a mí me admira mucho que el Señor Jesús tenía esta capacidad y esta capacidad Él quiere que nosotros también la tengamos, que tengamos gozo, que tengamos paz, a pesar de, en medio de las pruebas que tenemos en la vida. ¿Y sabe qué? De hecho, las pruebas, las situaciones difíciles son las que son un catalizador, las que si es que reaccionamos de la manera correcta a ellas, pueden transformarnos cada vez más rápidamente para ser cada vez más como Él. Son estos momentos oscuros, son estas tormentas que vienen a nuestra vida, las que muchas veces nos obligan a cambiar nuestra forma de pensar, a caer de rodillas y a clamar y a buscar a Dios. Porque Dios sabe que si no hubiera problemas tal vez en nuestras vidas, nunca le buscaríamos, nunca doblaríamos rodillas, nunca oraríamos, nunca clamaríamos. Y sabe, Dios quiere siempre que aprendamos a depender de Él. Su palabra dice, cuando Jesús nos enseña las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza dice lo siguiente: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Yo siempre de chiquito me imaginaba una persona, un pordiosero, un pobrecito pidiendo dinero, y no está hablando de eso. Los pobres de espíritu pueden verse como gente muy próspera, muy, muy exitosa, muy rica en dinero, muy llena de prosperidad en todas las áreas. Pero muchas veces este tipo de personas son las más pobres de espíritu. ¿A qué se refiere la pobreza de espíritu? Es a saber que necesitamos de Dios. Perdón, dije que las personas que aparentemente son más prósperas son las que menos prósperas, las que piensan que no necesitan de Dios. Y esto no es pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu es tener esa, reconocer cuánto necesitamos, estar conscientes de cuánto necesitamos al Señor. Convertirnos en la persona que Dios quiere que nos convirtamos requiere de madurez. Y quiero leerle ahora sí lo que le mencioné hace un momento, Filipenses 4, versículo 12. Y este es Pablo hablando y estaba pues cerca de su vida. Pablo para este momento ya había pasado por muchas cosas. De hecho, esta carta, la carta de Filipenses, Pablo la está escribiendo desde la cárcel. Una cárcel romana, que tal vez las cárceles de este tiempo parecerían hoteles de lujo comparados con las cárceles romanas. Eran muchas veces huecos, cuevas, que donde eran puestos los prisioneros en cadenas con toda clase de inmundicia. Tal vez Pablo estaba en esta clase de prisión, tal vez estaba en un arresto domiciliario, quién sabe. La cosa es que estaba en una prisión. Y Pablo dice lo siguiente: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación.
sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Esto tiene una, esto describe la palabra contentamiento. El poder tener la paz para vivir en la situación que estemos, pasando tormentas, pasando necesidades o estando en un buen lugar de nuestras vidas, sabemos que estamos en las manos de Dios. Sabemos que Dios tiene el control. Y esto, este lugar donde Pablo se encontraba, este secreto que Pablo descubrió, que él mismo menciona, es haber entendido varias cosas. Haber entendido, yo le voy a dar una lista de 5 cosas que estaba leyendo el otro día en un libro, que son cosas a las que tenemos que despertarnos. 5 cosas a las que tenemos que en realidad entender que son así, que no hay nada que podamos hacer. 5 cosas que Dios quiere que entendamos para que podamos dar ese paso y pasar por esa muralla y poder vivir una vida cada día más parecida a la de Jesús. Le voy a decir, estos 5 pasos, el autor, son escritos, son mencionados por el autor Richard Rohr, R-O-H-R. La primera cosa, mientras más rápido nos demos cuenta de esto, más vamos a poder vivir nuestras vidas con paz, vivir nuestras vidas cada día transformados a la imagen de Jesús. Primera cosa, la vida no es fácil. La vida no es fácil. Jesús nos dijo, en este mundo vamos a tener aflicción. Hay mucha gente que viene a la vida y piensa que la vida es fácil. Y cuando somos jóvenes, muchas veces tenemos esta imagen de que no, vamos a salir adelante y vamos a triunfar y todo me va a ir bien. Y la mayoría de las veces no es así. Yo creo que hasta puedo decir que mientras más vivimos, más nos damos cuenta de que la vida no es fácil. Mientras más vivimos, hay más complicaciones, más situaciones en la familia, en las finanzas, en la salud, y la vida no es fácil. Y conocer a Cristo no es que haga nuestra vida más fácil, no es que los problemas se van, no. La vida sigue siendo difícil, la diferencia es que hoy tenemos un Dios que nos sostiene de la mano y nos lleva a través de esos lugares oscuros y nos saca al otro lado y nos transforma en el proceso y nos hace más parecidos a Él. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a depender de Él, a doblar rodillas, a estar cerca de Él, a escuchar su voz, a escuchar su ánimo. Entonces, la primera cosa que debemos darnos cuenta es que la vida no es fácil. La segunda cosa, no somos tan importantes como pensamos. A veces pensamos que somos, todo debe girar alrededor de mí, que somos realmente la última Coca-Cola del desierto, que somos todos deben hacernos los favores a nosotros, y en realidad no somos tan importantes como pensamos que somos. Sí, la Biblia dice que somos muy importantes para Dios, pero nosotros debemos mantener humildad en nuestro corazón. No pensar que todo el mundo está para servirnos a nosotros, sino que nosotros necesitamos entender que debemos servir a los demás. Y esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es que la vida no se trata de mí. No tengo que pensar que esta vida se trata de mí. Se trata de mis logros, se trata de lo que yo alcanzo, se trata de que todos me admiren. No. El ejemplo de Jesús, de hecho, es lo contrario. Jesús vino y Él nos dice claramente para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y les enseña a sus discípulos Jesús que el que quiera ser más grande tiene que ser el que más sirve. Su vida, mi vida, no se trata de servirme a mí mismo, no se trata de tener mucha gente haciendo cosas por mí. Y eso no es necesariamente malo, porque tal vez hay gente que necesita así de gente que le ayude, y eso no está mal, pero necesitamos entender que nosotros
necesitamos ser siervos, ponernos en ese lugar de yo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? En algún momento vi una frase muy interesante que decía, el obtener un título o un ascenso quiere decir que estoy más capacitado para servir a más personas, para servir a alguien más. Nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de servir a los demás. La cuarta cosa, no estamos en control. Nunca lo estuvimos, nunca lo estaremos. La apariencia de que tenemos el control es simplemente eso, una apariencia. No estamos en control, no podemos controlar nuestra salud. Podemos hacer lo posible por vivir vidas sanas, pero al final, ¿cómo podemos controlar lo que pasa o no pasa? No podemos controlar nuestras vidas. Solo Dios tiene el control y Dios tiene propósitos. Y a veces pasan cosas inesperadas. Hay cosas que aun cuando hemos seguido los consejos de la palabra, aun cuando hemos hecho lo correcto, hemos sido íntegros, hemos cuidado nuestro cuerpo, hemos cuidado nuestro entorno, hay veces que cosas que se salen de control y que no entendemos suceden. Y muchas veces Dios usa estas mismas cosas para traernos de rodillas delante de Él y permitirle que Él nos cambie, que nos haga más humildes, que Él nos dé más de Él, que nos vacíe de nosotros mismos y nos llene con Él. Y la quinta cosa es que un día vamos a morir, todos vamos a morir. Y esto nos da esta sobriedad de entender que tengo tiempo limitado y tengo que cumplir con esta meta. Para eso estoy en esta vida, para cumplir con la meta de ser más como Jesús, de bendecir a personas, de cumplir el propósito que Dios me da en la tierra. Quiero cerrar ahí. Quiero dejar este pensamiento en su mente, en su corazón. ¿Qué es lo que Dios, cómo quiere Dios que se vea mi vida? Y quiero dejarle meditando y pensando, ¿estoy en camino a ser más como Jesús o solamente estoy enfocado en ganar más dinero, en tener más comodidades? ¿Estamos enfocados en ser de bendición o estamos enfocados en que me bendigan, me bendigan, me bendigan? Yo creo que Dios nos ha dejado muy claro esto en esta noche y quiero invitarle a orar conmigo. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, hoy entiendo un poco más que tú quieres que mi vida sea luz, que mi vida brille, que mi vida sea sal, que mi vida alumbre a otras personas, que pueda ser una persona que sirve a los demás, que pueda ser como Jesús. Señor, yo no quiero vivir para mí porque la vida no se trata de mí. Señor, un día cuando lleguemos a tu presencia, Señor, tú nos vas a premiar, a recompensar por lo que hicimos. Pero dice también tu palabra en 1 Corintios que los que no hicieron nada van a sufrir pérdida. Señor, y nosotros queremos nuestra recompensa total, Señor, porque tú vas a recompensar a los que te sirvieron. Vas a recompensar, Señor, a los que llevaron tu nombre en alto, Señor, hicieron tu obra, Señor. Y esos queremos ser nosotros. Ayúdanos a vivir, no para nosotros, para ti y para los demás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, si usted tal vez es la primera vez que se conecta, o tal vez ya se ha conectado en otras ocasiones, pero nunca ha hecho una decisión consciente en su corazón de decir, yo voy a seguir a Jesús. Hasta ahora he escuchado, sí, me parece chévere, pero usted nunca ha tomado la decisión de decir, Señor, yo quiero este camino para mi vida. Sé que no es un camino fácil, pero quiero parecerme más a ti. Quiero que tú me ayudes, porque tengo muchas cosas que siento que me separan de ti, muchos pecados, muchas cosas que me jalan, me alejan. En vez de parecerme más a ti, me parezco más al diablo.
Si es que es usted esa persona que sabe y entiende, necesita más de Jesús, es sencillo. El comienzo del camino es sencillo, el camino no tanto, pero sabe que a través de una simple oración, de al arrepentimiento, de reconocer que estamos lejos de Dios, usted puede pedirle a Jesús que comience en usted esta obra, este camino. ¿Por qué no cierra sus ojos y hace esta oración conmigo? Repita donde usted está. Dígale al Señor Jesús, yo reconozco que hay pecado en mi vida, cosas que me alejan de ti, pensamientos, actitudes, palabras, sentimientos que sé que no están bien. Yo quiero ser limpio. Jesús, gracias porque tú fuiste hace 2000 años a esa cruz y diste tu vida por mí, porque el castigo del pecado es la muerte y tú fuiste castigado en mi lugar para que yo no tenga que ser castigado en la eternidad. Hoy te pido perdón. Hoy yo me arrepiento y quiero comenzar a caminar en tu senda, en tu camino. Gracias, Jesús, por perdonarme. Ayúdame y dame la fuerza para cada día vivir contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Usted puede conocer más de Jesús. Él nos ha dejado su palabra, la Biblia. Él quiere que nosotros estemos juntos, sus hijos, su familia, en una iglesia local. Comunidad de Fe es una de muchas iglesias y le hacemos la invitación a que usted pueda unirse para adorar y conocer y aprender más del Señor Jesús. Los domingos, 8 de la mañana, 11 de la mañana, usted puede tener toda la información en nuestra página web y le invitamos. No deje de caminar cerca de Jesús para así cada día ser más como Él. Que Dios le bendiga en esta noche.